anunciado, ya está con nosotros Roberto Zuckerman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Euge? Gracias por venir. No, al contrario, un placer. Digo, en medio de una campaña a veces es muy difícil tener un tiempo para poder dialogar, pero creo que es el mejor momento de charlar de muchas cosas que venís haciendo, que tenés ganas de hacer. 4 años intensos, muy intensos, ¿no? Sí, bueno, para todos fueron años muy difíciles. A mí lo que me parece, y vos lo sabés porque sos muy aguerrida y muy luchadora, que el tema no es los problemas que puedes tener, las dificultades, sino cómo vos te posicionás ante la adversidad, te posicionás ante los problemas, ¿no? Y me parece que es una de las principales críticas que se le hace a la municipalidad, que es justamente el lugar donde uno va a competir como candidato a intendente, que ante los problemas, ante las adversidades, ante las dificultades, en lugar de afrontarla, ir para adelante con actitud, digamos, y valentía, están, digamos, apichonados, comentando la realidad, llorando, viste, quejándose. Y a mí me parece que la sociedad lo que necesita es un liderazgo de alguien que deje todo, digamos, ¿no? Que no especule, que no esté atrás de un escritorio, sino que esté recorriendo el territorio y que se haga cargo de los problemas que tiene la ciudad, ¿no? Desde aquellos 4 años atrás, digo, mirando lo que sucedía en aquel momento y esa ciudad que tenías ganas de recibir siendo en aquel momento también candidato a intendente. ¿Qué pasó en estos 4 años y cuál es el análisis o balance de aquella ciudad que querías gobernar en aquel momento a esta que te encontrás ahora? Bueno, claramente estamos ante la peor gestión de la historia y por lo tanto la situación de Rosario es mucho peor hoy que en el 2019. Y por otro lado, lo que me pasa es que tengo una vocación de hierro por querer ser intendente de Rosario, porque además entiendo que en estos 4 años me pude preparar más todavía de lo que podía haber estado en el 2019, porque bueno, fui ministro en la provincia, de trabajo, después de gobierno. Bueno, recorrí toda la provincia varias veces en plena pandemia y después, bueno, siendo jefe de gabinete en el Ministerio de Trabajo de la Nación, como soy hoy, tuve la posibilidad de recorrer todo el país, 18 provincias en menos de un año, 18 provincias distintas. Entonces, bueno, eso también a uno le genera un enorme aprendizaje, una enorme experiencia. Por el paso del Ministerio de Trabajo, escribí un libro. Escribiste un libro, es verdad, en este último tiempo. Sí, que se llama Santa Fe 4.0, construyendo un desarrollo productivo sustentable, porque estoy convencido que Rosario, que Santa Fe y que la Argentina, digamos, tienen un gran futuro si se industrializa y se agrega valor a las materias primas, lo mismo con la energía. Entonces, bueno, creo que hay que estar preparado para eso y marcar bien cuál es ese camino. Y también estudié lo que tiene que ver con gestión pública por resultados, que implica tener planificación, que implica tener indicadores, que implica poder medir la gestión, ¿no? Entonces, me parece importante, ¿no?, que uno vea, bueno, a ver, ¿qué dijo esta persona, ¿no? ¿Y cumplió o no cumplió? ¿No? Porque después te pasa, ¿no?, que ustedes prometen y después no cumplen. Yo digo, mire, yo no pude cumplir porque nunca pude ser. Nunca lo pude gestionar. Claro, nunca pude gestionar la ciudad. De hecho, formo parte de una fuerza política que no gobernó la ciudad en estos 40 años. Entonces, lo que pedimos es, bueno, denos una oportunidad. La ciudad está mal. Nosotros tenemos muchas ideas para la ciudad desde hace bastante tiempo. No es que son de ahora, sino que venimos peleando y discutiendo y generando propuestas hace mucho tiempo. Bueno, estamos preparados, no solamente yo, sino la otra semana yo estuve reunido en el Politécnico y en la Facultad de Ingeniería con 600 técnicos y profesionales, en 14 comisiones. La verdad es que es hermoso porque uno ve que hay unas ganas, ideas y propuestas. Bueno, queremos escuchar a todos y a todas y que, bueno, todo eso pueda estar dentro de la gestión municipal. Roberto, recorriste el país, lo decías, durante este último tiempo. ¿Qué te pasa cuando el título de Rosario es una Rosario violenta, es una Rosario donde hablamos de un incremento de homicidios en el transcurso de estos últimos años con la tasa más alta, se habla de narcotráfico? Digo, cuando recorres otras provincias y te dicen, te hablan sobre Rosario y lamentablemente mucho de lo que se dice no es bueno de la ciudad. Sí. ¿Qué sentís? Esto es así porque, digamos, cuando uno recorre el país y se ven los titulares de lo que pasa en Rosario,
Primero te preguntan si están así, y entonces yo lo que digo es que hay que poner las cosas en su punto justo. O sea, no es ni una ciudad que no se puede vivir más, ni que no se puede transitar por la ciudad, porque sería una exageración, pero tampoco decir nada, no pasa nada, y minimizarlo. No, hay que hacer el análisis, el diagnóstico, y enfrentar esa realidad y proponer justamente cómo se puede resolver, ¿no? Que yo siempre digo esto, ¿no? Por un lado está la parte de la inseguridad y también está la cuestión de la desigualdad. Nosotros tenemos que trabajar todo a la vez. O sea, tenemos que, desde la municipalidad, tener una Secretaría de Seguridad, tener especialistas, invertir en seguridad, tener tecnología, videocámaras, con centro de monitoreo, con aplicaciones en celular, botón antipánico, con personal en la calle, capacitado, comprando, insisto, móviles, poniéndolos también a disposición de la policía, si la policía no tiene, es decir, enfrentarlo, ¿no? O sea, tener cada vez más herramientas para que la gente pueda caminar segura por la calle. Después, claramente la provincia tiene que hacer su parte, la nación tiene que hacer su parte, nadie está diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que hoy Rosario no está haciendo nada, digamos, ¿no? Ni siquiera tenemos inspectores de tránsito para controlar un auto, si tiene los papeles, si es robado, esto, lo otro. Entonces, por un lado digo poner las cosas en su lugar desde ese sentido. Por otro lado, no decirle a la población mentiras de esto se soluciona con bala, con el ejército, digamos, ¿no? Esto se soluciona con prevención, con control, y el que comete un delito tiene que estar preso, nadie dice que no. Pero por otro lado, también se soluciona con políticas de inclusión, con jardines maternales, con igualdad de oportunidades, con que los chicos no solamente vayan a la escuela, sino que hagan deportes, que tengan actividades culturales, trabajar con todas las instituciones del barrio, con la iglesia, con la vecinal, con el club de barrio, con el centro de salud, obviamente, con cada una de las instituciones que hay en cada barrio que lamentablemente hoy no se aprovechan. Yo recorro los barrios y veo a las mamás, a las mujeres, armando merenderos, dando apoyo escolar, conteniendo a los chicos. Y es hermoso, porque habla de la solidaridad, que justamente más solidaridad hay en los lugares donde menos se tiene, ¿no? Y eso a uno le da esperanza. Ahora, necesitan una ayuda del Estado. No que el Estado no les dé nada, y el Estado no les da nada. Y hacen un trabajo social enorme que debería hacer el Estado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer todo. Obra pública de calidad, ¿no? Que digo, abras la canilla y salga agua potable, que tengas cloaca, que no tengas zanja. Seguimos hablando de una Rosario dividida, porque recuerdo que lo hablamos en muchas oportunidades, algunas zonas muy cuestionadas, porque justamente hay falta del Estado, hay falta del Estado municipal, son los propios vecinos los que se acercan a los dirigentes políticos para expresar eso que pasa. ¿Seguimos hablando en el transcurso y en el paso del tiempo que sigue siendo una Rosario dividida? Cada vez más abandonada. Y está abandonado el centro también. Lo que pasa es que no se percibe quizás tanto, porque como el centro siempre tuvo una infraestructura mejor, entonces a lo mejor hoy, claro, la ves más sucia, o ves más abandonada, ves un pozo, la calle rota, la vereda rota, y a lo mejor no ves mucho más que eso, y obviamente la inseguridad. Pero cuando vas a barrios más alejados del centro, si bien hay lugares en el norte, en el oeste y en el sur donde hay barrios que son lindos y la gente vive bien, hay barrios de alto poder adquisitivo que no tiene cloaca, ¿no? Y después, imagínate, si eso pasa en un barrio de alto poder adquisitivo, imagínate en los barrios donde vive gente humilde que no tiene nada, no tiene ni iluminación, no tiene poda y escamonda, no tiene pavimento, no tiene los servicios básicos, recién hablábamos, no pasa el colectivo, está todo sucio, no tienen obra pública de calidad. No entra la ambulancia tampoco. Claro, no entra la ambulancia, no entra la policía, no entra el taxi, no entra el remini, nada entra. Entonces, bueno, nosotros tenemos que poder urbanizar, llevar inversiones del Estado, que haya igualdad de oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque digamos las cosas como son. Si nosotros no reducimos la desigualdad y no vamos a poder reducir los niveles de violencia y el nivel delictivo y que los chicos terminen siendo soldaditos de los narcos, digamos, ¿no? Cada vez más chicos. Y el consumo, Euge. Hoy vos ves cómo consumen cada vez más chicos, los pibes entran en la droga, digamos, y eso les genera todo un círculo vicioso que después no salen más y terminan muertos. Entonces, nosotros tenemos que salvar esos pibes de chiquitos con todo esto que yo estoy diciendo y con el tratamiento de adicciones, con lo que tiene que ver
con el uso problemático, digamos, de sustancias, cuestiones de salud mental. Bueno, eso también se tiene que poder atender en un centro de salud, en un dispensario. Entonces digo, hay tanto para hacer que realmente, bueno, como verán, tenemos los proyectos, tenemos las ganas y estamos convencidos que con el esfuerzo de los rosarinos y las rosarinas vamos a salir adelante. ¿Qué te pasa o qué le decís al ciudadano que quizás está enojado con la política, está enojado con la falta de respuesta y que realmente está frustrado y uno tiene que hacer el esfuerzo, digo, ustedes del otro lado, de tratar de convencer de que puede haber un cambio, de que hay distintas opciones y que esta es una propuesta que puede ser o interesante si obviamente se cumplen todos esos proyectos? Yo le digo a la gente que tiene razón. ¿Cómo no va a estar enojada con la política, con los políticos, si no le resuelven los problemas? Por supuesto que tiene razón y por supuesto que está decepcionada y que tiene bronca, digamos, ¿no? Y que no le cree más a nadie, ¿no? Lo que yo le pido es que entiendan que nosotros no gobernamos la ciudad. No es que incumplimos algo porque no pudimos obviamente llevar adelante nuestros proyectos y que queremos que nos den esa oportunidad, porque si no nos votan van a seguir ganando los mismos, va a seguir teniendo la posibilidad de ser intendente el actual intendente, que ya no les ofreció nada en estos 4 años y no va a tener nada para ofrecerle hacia adelante. Entonces digo que todos los sueños que tenemos, que todo lo que queremos para Rosario, que es totalmente distinta de la Rosario en la cual venimos viviendo, bueno, que entiendan que si nos dan la oportunidad vamos a hacer lo que los vecinos y vecinas de Rosario quieren, que volvamos a sentir ese orgullo de ser rosarinos, ¿no? De aquel momento ahora, digo, con el entusiasmo, con las ganas, con el decir quiero volver, hablo de aquella última elección a esta. ¿Qué sentís que pasó en lo personal, que hoy tenés incluso más ganas y otras cuestiones que seguramente deben haber ayudado para que hoy llegues posicionado de la manera que estás? Bueno, vos sabés que a mí me dicen, ¿no? Dice, ¿no tenés miedo de ser intendente? O sea, con lo que está pasando. Y yo lo que digo es que si yo soy un dirigente que, como decía antes, ¿no? Tengo formación, soy docente universitario, tengo experiencia. Y sos militante también, no, durante... Y lo que digo es que, digo, yo, si yo creo que realmente tengo algo para ofrecer, yo no tengo que hacer ninguna otra cosa que no ser candidato intendente de Rosario, porque... el miedo que me dicen que puedo sentir, en realidad no lo siento, porque es lo mismo que le pasa y el mismo riesgo corro yo que vos y que cualquier rosarino y rosarina que anda por la calle, porque yo no tengo ni custodia, me muevo mucho en bicicleta, en transporte público. Entonces no es que yo vivo en una burbuja y vivo en un country o no sé qué, o con determinadas medidas de seguridad, y entonces estoy aislado. Y el que vive en un country también corre riesgo, pero lo que quiero decir es que hay gente muy desprotegida, ¿no? Siempre los sectores más vulnerables son aún más desprotegidos y están más expuestos. Entonces, la verdad es que me puede pasar lo que le puede pasar a cualquiera. Hoy, no teniendo un cargo municipal, y mañana siendo intendente. Entonces, yo creo que hay que dejar todo por nuestros hijos, por nuestra ciudad. El equipo que te acompaña, por último, porque bueno, tenés un equipo, se armó un nuevo frente, estás trabajando con mucha gente que está ahí a la par también y que van a formar parte de este proyecto. Sí, y mucha gente joven, mucha gente que está esperando la oportunidad de que haya un recambio generacional, que digamos que con esta crítica que hacemos a la política, bueno, podamos hacer política de otra manera. Digo, me parece que, digamos, es momento ya que nuevas generaciones tengamos la posibilidad de ocupar cargos de responsabilidad y empezar a solucionar los problemas y que la gente vuelva a creer que las personas que votan, en lugar de incumplir las promesas, las van a cumplir. ¿Qué es lo primero que haces al momento de entrar a la intendencia? Y poner orden. Está todo muy desordenado, no funciona la gestión. Y esto no es responsabilidad del que trabaja en cada área, esto es responsabilidad de la conducción y de la conducción política. Hay que tener un gabinete de gente capacitada, no de amigos que no son capaces. Digo, uno puede, si uno va a poner un amigo es porque es capaz, digamos, ¿no? Y si no, no pondrá un amigo, pondrá el capaz, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener, un gabinete que brille. ¿No? Es, yo digo, es como el fútbol, digo, si Scaloni brilla es porque brilla el equipo. Y si un intendente brilla es porque brilla el equipo. Y si el equipo no brilla, es difícil que brille el DT, ¿no? Entonces necesitamos un equipo que se coma la cancha, digamos, ¿no? Y que la sociedad vea
que está dando todo para poder modificar la realidad. Roberto, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Éxitos para lo que viene, que sabemos que es un momento... Yo te preguntaba cómo estabas, si uno está nervioso, si está tensionado. ¿Vas viendo números, vas viendo encuestas? ¿No? ¿Preferís no hacerlo? Uno obviamente que por curiosidad va viendo encuestas, ¿no? Pero lo más lindo y lo más importante es lo que a uno le pasa en la calle, digamos, y en cada lugar. Y volvemos a esto de la crítica a la política, ¿no? Se sorprende que me vean pedaleando por la ciudad, se sorprenden que te vean arriba un colectivo. Y no puede pasar eso. Me dijiste, digamos, yo en un momento, y lo cuento fuera de aire, estábamos hablando y le dije, te veo en carteles, y él me dijo, no me ves en tantos carteles. Digo, como hasta incluso desde ese lugar. Y porque nunca hemos tenido demasiados recursos para hacer campaña. Siempre hemos hecho campaña de tiza y carbón, digamos, ¿no? Campaña muy, muy humildes y obviamente con el contacto permanente, recorriendo cada lugar de la ciudad, y esa es, ¿no?, la energía que te transmite la gente en cada lugar. La verdad es que si uno caminase por la calle y no tuviese ese apoyo de los vecinos, y debería dedicarse a otra cosa. Gracias, Robert. A ustedes. Gracias.